el motivo de nuestro encuentro en este lugar, en esta señorial ciudad, es el reto mundial náutico del Balsas 2018, que nuevamente regresa con nosotros a su municipio que lo vio nacer, a Coyuca de Catalán. Pero hoy también es motivo para unir a todos los municipios hermanos de la región de Tierra Caliente en este evento de nivel mundial. Y damos la bienvenida a cada uno de ustedes, así como también a los participantes que nos visitan de los diferentes puntos de nuestro planeta ahora. Pues estoy muy contento de verlos todos aquí, a los señores presidentes municipales. No quiero mencionarlos uno a uno, ya fueron mencionados para no hacer largo esto. Este evento arranca en el 2015, como ya lo he dicho muchas veces. Hoy, a los 4 años, ya tenemos un campeonato mundial. Gracias a la importante participación del gobierno del estado de Michoacán, del interés que en su momento mostró el gobernador de ese estado. Bueno, sí, pues hoy no me queda más que darle las gracias a todos y hacerles un pequeño reconocimiento en la parte que a mí me corresponde, yo como coordinador en esta ocasión del campeonato mundial, como coordinador de la parte del estado de Guerrero. Quisiera hacer un reconocimiento especialmente, y quiero ir hasta su lugar para no alargar esta situación, a cada uno de los presidentes municipales. Respaldo. Espero que esto les guste. Creo que estamos empezando bien. El éxito es de ustedes. Muchas gracias. Familiar, así es que cuidado con los niños. Queremos comentarles también en lo que se reparte en estas playeras. Bueno. Un aplauso, por favor. Y Antonio Villafuerte también recibiendo este reconocimiento. Muchas gracias. Es el fuego que se canta para mí y para ti. ¡Viva Tierra Caliente, Coyuca de Catalán! ¡Coyuca de Catalán!